Plástico. Plástico. Vidrio. Plástico. Vidrio plástico este. Bueno, hoy vinimos las girls a la tienda, ¿verdad? Hoy vinimos las chicas a la tienda. No es un balón. Y Camilo, acompañándonos. Sí, sí. Nada más tenemos los pañales y traemos una gran lista. Este. Se acuesta y... Sí, pero este es para bebés cuando están chiquitos, cuando acaban de salir de la panza, pero ahorita están grandes, ya no lo necesitamos. Soy grande, ya tengo 7 años. Ya te descubrimos. Bueno, ahora sí ya vinimos por pañales y ahora vamos a ir a ver... ¿Qué vamos a ver? Queremos ir a ver todo, pero no tenemos tiempo. Vamos a... De que salgamos, sí. Ah, pero también tenemos que ver si hay un pollo. Vamos a ver un pollo. Pintura, pelo, leche, medicina. Bananas. Ah, nos falta la leche y... Yahoo, Kleenex. Y los Yahoos, vamos. Mami, ¿te acuerdas? Mira estos collares en el Dollar Tree. Los venden a $1. Bueno, ahí les he comprado $1. Están a $5. Ahorita vamos a ver si hay. Ya se emocionaron con eso. ¡Mentí! Destiny, Devani, vámonos. Destiny, Devani, vámonos. Ay, qué bonita cancioncita. ¿Ya no prendió? Oh, sí, a ver cómo le hace la florecita. Así, con las manos para atrás. A ver, ah, con las manos para atrás. Así. Camilo es el experto, ¿ves? Déjala, ¿cómo le hace mamá? Ay, qué malos. No puedes. No necesitas. No puedes. Camilo sí se hizo muy experto. ¿Cómo le hace la florecita? Ah, sí le hace la florecita. Así. Pero con las manitas para atrás. ¿Sabes qué sí? A ver. A ver. Ah. Wow. Deban andar con las chanclas al revés. Apenas la miré, pero no se ha bajado lo bueno. Bueno, ya siguen bailando. Oh. Y acabamos de mirar por primera vez unos cereales de Marías. De galletas Marías, cereal. Oh, nunca los había mirado. Bueno, vamos. Camilo y Denise. Camilo y Denise. No sé. Están muy bonitos. Mira, pero es que esos están más grandes. Dejemos que mami escoja. ¿Mami? Esta galletita, mira la galletita. La girl. ¿Dónde? Ah, esa es la que trae Denise. Oh. Mira, es la que trae Denise. Oh, pues. Oh, mira, ahí está una Peppa Pig. ¿Dónde? ¿Otra Peppa Pig aquí? Sí, y un Grinch. Ponte a bailar, bien grande. Está bien grande. Mira. Mira, ese está bien bonito. Está bien grande aquí, eres el más grande. Mira que había un dálmata. Un dálmata. Y abajo. Y no sé cómo de esto. Oh, mira el perrito. Oh, vale la $45. Ya llegó la Navidad. Ya llegamos a la tienda, los niños ya están allá jugando y yo me escapé un ratito para enseñarles. Bueno, fuimos a comprar fruta y leche y pañales, era lo que me hacía falta. Pero también aproveché para comprar una cajita de Tylenol que es para infantes. En estas fechas siempre me gusta tener una cajita de Tylenol porque con los resfriados y cuando se van a enfermar les da la temperatura en la medianoche y pues es mejor tener medicina para darles. Esta la venden sin receta, ahí están las edades. Y me gusta tenerla para no ver sufrir a mis bebés. Ves hasta el otro día que pueda llevarlos al doctor para saber qué es lo que tienen. Pues les recomiendo tener una cajita de estas siempre en su casa. Su bolsito de medicina es Tylenol. Para la temperatura y para el dolor. Para la fiebre y el dolor. Y viene con esta.
Aquí te dice las edades que tienen. Y también aproveché para comprarme el tinte de cabello, pero siempre me compro un color más claro. Se mira que dice aquí que te va a quedar así. Si lo tienes así, te va a quedar así. Pero la verdad es que a mí lo tengo más oscuro y siempre me queda así. Acá se miran las raíces. Que así me queda. Y siempre me tengo que comprar un color, este tono claro para... La verdad también me gusta mucho el color negro. Me gustaría pintármelo negro, pero como tengo imperfecciones en la piel, pues me dicen que si me lo pinto negro se me van a notar más las imperfecciones. O por eso me compro el claro, para que no se me noten tanto las imperfecciones. Y pues eso es todo lo que estuve comprando. Mañana me lo voy a pintar porque me tengo que lavar el cabello para quitarme el aceitito que uso, porque el cabello tiene que estar sin acondicionador y sin aceites. Entonces, mañana me lo pinto y a ver cómo nos queda. Devani sigue dormida. Nos dormimos a las 4 de la mañana, noche. Papá llegó esta tarde, ya sabe. Y pues ya se nos quedó esa rutina de dormir hasta las 4 de la mañana. ¿Qué hacen? Jugando Roblox. Papá. A ver, Devani. Le estamos dando su primera bolsita que le compra a mami. A Devani. ¿Te gusta? De celulita. A ver, la lavamos y quedó muy brillante. De celulita. Déjame y también verlo. Es la celulita. Sí, es de la sirenita, ¿verdad? A ver. La celulita que tiene Devani. Está bien limpia. La celulita que tiene Devani. Se le compré una pulga a $1. Después fuimos a la pulga a comprar un disfraz para Beto. El disfraz de Beto, y encontramos esta bolsita y me gustó para Devani. ¿Gustó, Devani? Unos moños de arcoíris. Ah, sí, unos moñitos de arcoíris. Sí. Para la perla. Uh-huh. Esta es muy buena, muy bonita. Está enseñando su primer bolso de su vida oficialmente, ¿verdad? Mi estufa no estaba jalando. Ay, pero le acabamos de comprar una pieza. Ok. Y vamos a ver si jala. Yo creo que la estufa es la que no jala. Pero vamos a ver. Estoy esperando que me den la señal. Ya está fuera mi esposo. ¡Ya! ¡Está prendida! Sí, demasiado. ¡Ya tenemos estufa! ¡Está pro! ¿Y el DJ? Camilo, el DJ. El Grinch. Ay, el Grinch. My music stand, and I'll play it for you. Oh, tiene un control ahí. Sí. Están muy bonitos estos. Sí, ¿cómo lo prendías? Ah, oh, así, mira. Ya está bien. Oh, mira esto aquí. Ellos me están echando el carrito. Oh. A ver, enséñamelo. A ver, ¿cómo se mira? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ah! Se oye el recio. ¡Ah, qué bonito ese, Denis! A ver, aquí dice que le plantas ahí. Miren, miren, en este lado de la bike, su volver a su spin. O sea que va a caminar, ¿verdad? Sí, y esto no estuviera así, fiesta. ¿Saben? Oh, sí, ¿verdad? Ho, ho, ho. Digo, creo yo. Merry Christmas, Denise. Merry Christmas, Denise. Oh, qué bonito ese. ¿Cuántos días? 30 algo, creo. Sí. Yeah.
Nos van a correr de Bonnie. Viene haciendo música por todo el Walmart. ¿Qué hacen? ¿Van a buscar qué le van a encargar a Santa Claus? ¿Qué le vas a encargar a Santa Claus? ¿Tú le vas a encargar a Santa Claus? Pues tiene que ver el nombre, es un... Es un carrito mini shopping cart. No sé, pero es un mini ¿Y de Bonnie? ¿Tú qué le vas a encargar de Bonnie? ¿Todo eso le vas a encargar a Santa Claus? ¿Sí? Mira, esta manita ya está llenando los carritos aparte de todo lo que trae. Yo no voy a tragar esto. ¿Qué es eso? Ah, es el cuarto de Barbie. Un cuarto de Barbie. De todas las cosas que puedes. ¿Todas? Déjalo, Camilo, que no carguen tanto. Sí. Déjalo ahí. Mira, ahí tenemos el nombre. Ya le tomé una foto para encargárselo a Santa Claus. ¿Qué dice? Dice Mini, es la boutique de Mini. ¿Y a mí también, mami? Sí. Vente. Pero si te portas bien, te lo trae. Si lloras y te portas mal, no te lo va a traer. Tú también, Devani, déjalo ahí ahora. Vente, vamos a ver más. A lo mejor acá se te antoja algo más. Vamos. Vente, vamos a buscar más cositas. Lo tienes que dejar donde estaba, Devani. Devani. Al área de chicos. Ay, hombre, mami, los chicos se van a la área de chicos. ¿Qué es? ¿Lo metes, tu mano ahí y se mueve o qué? ¿Es como un baby o qué? You put your, it's baby blue. Yes. Ah, mira, es como un guante, pa, y te lo pones aquí y luego él hace cosas. Oh. Muerde, bro. Es como si fuera tu pez. Ah. Ese está bonito. Yo me acuerdo que cuando Javi y Beto estaban chiquitos, una vez Santa Claus les trajo unos que se movían. Primero le tenía miedo a Beto y luego ya le encantaba. Este es con un foam, creo, que se mueve con un foam, ¿no? Mira ahí. ¿Qué es eso? Ah, sí. Es como un phone. Y yo no tengo phone. Oh. Es igual que un phone, ¿no? La tablet. No sé si es como un comercial también. Oh. No sé. No sé qué encargarle. Oh, mira, ahí está el que necesitas para competir con el que tú tienes. Con el. Tienes a. Oh, con. Ah. Ajá, ahí están los dos juntos. Falta, me falta el. Oh, mira. No, mira qué extraños esos monos. Sí, que está ya pelado. Sandwiches. Miren. Sigues con eso, Devani. Devani cree que se lo va a llevar. Está lleno de juguetes ahorita aquí, ¿verdad? Pero espérate unos cuantos días más y ya no va a haber nada. Estamos llenos de monos. Oh, mira, aquí estaban los scooters. Oh, mira, este es eléctrico. ¿De dónde? ¿A cuál? Este es eléctrico y vale $100. $99. Bonito ese. ¿A cuál este? Sí. ¿Crees que? Oh, este vale $400. Puede servir a alguien pesado de $200. Oh, sí, pero este está grande. Este está igual que este, mira, pero vale $100 más. Creo que va a ser algo. Algo que puedes montar o eléctrico. Y Devani con su carrito. Con otro bebé llorón. Sí. Sí. Una, dos. Camilo, no te puedes subir. Devani. Bye. Missy. Kylie. Aria para papi también. Spider-Man, bye. Está barato, caro. $559. $559. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer.
No se cansa y quiere que yo la espere, Devani. $29? No, es $299. No, oh, $500, el nuevo. Oh. $499. Oh, mira, que hay más vestidos, nos faltaba uno. No. Aquí andamos preparándonos para la Navidad. Y Devani no se cansa y viene. Mami, espera, me deja el carrito. No entiende que solamente era para que Santa se lo traiga. Le encantaron esas dos cosas, las quiere llevar. ¿Sí? Ahora viene. Ya, se te pasó la llorona. Que se quería traer el carrito. Pero este vale $1. ¿Por eso? $1. Te vas a arriesgar tu oportunidad. Oh, Denise se está arriesgando. Ah, ya casi lo tienes, Denise. Oh, por poquito, Denise. Acuérdate que cuando juegas así, si ganas, qué padre. Si pierdes, ni modo, ya perdiste. Ah. Una más. ¿Tienes otra oportunidad? Papi, can you do it? I'm gonna try to grab something. Ya le aplanaron. Ah, vamos a ver, papi. That one. O el perrito verde. El perrito. Según ellos van a sacar el perrito. No, no lo va a agarrar. No, tienes que estar más acá. Se va a acabar el time. Apuente, ese ya. No, ese no lo va a agarrar. Ese está bien complicado. Oh, no. Mejor me fueron dando el dólar a mí. Ni siquiera le atinaron, ni siquiera se pusieron en ninguno.